Beto Alfa. Beto Alfa. Noticias. Noticias. Hola amigos, les habla Berta Aguirre del programa Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. Aquí, reportando para Beto Alfa Noticias. No les puedo desear una maravillosa Navidad, no se las puedo desear, porque la situación que está prevaleciendo tanto en México como en Estados Unidos y toda Latinoamérica es totalmente grave, señores. Lo que acaba de pasar, el robo bancario que les acaban de hacer, es parte del camino al socialismo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, señores. Mucha oración y unión. Necesitamos unirnos, no necesitamos dividirnos. López Obrador ha logrado que los mexicanos nos dividamos, aunque estamos viendo que está despilfarrando el dinero para Centroamérica, para Venezuela, para Cuba, para Argentina. O sea, él, en lugar de ocuparse para México y por México, se ocupó de otros países para lograr el poder. México, así como lo habían dejado supuestamente desmantelado Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón y todos ellos, era para que un centavo que hubiera en México fuera invertido en territorio mexicano. Es únicamente tener un poquito de lógica. O sea, ustedes mexicanos, ¿para qué quieren ser poderosos cuando no tenemos empleo? Porque nos están haciendo salir de nuestras casas, porque nos están invadiendo extranjeros que no son inmigrantes, son invasores que vienen a exigir lo que ni siquiera los mexicanos tenemos. Entonces, yo les pido, mi raza, que hagamos un video diciendo no queremos a López Obrador. Los invito a que todo lo que sea en contra del régimen dictatorial de Andrés Manuel López Obrador sea negado. Otra situación es de que la mayoría de los mexicanos viven de las remesas que les mandan de Estados Unidos e incluso México. El único dinero líquido que tiene es el que se está enviando de las remesas. ¿Sube el sueldo? Sí, pero sin un respaldo económico. ¿Sube el sueldo? Pero aumentando la canasta básica. O sea, tenemos lo mismo, pero peor, porque ahora es una dictadura. Ahora bien, todos reciben dinero de Estados Unidos y la mayoría de los mexicanos recibe dinero de Estados Unidos o viene a trabajar a Estados Unidos de forma documentada o indocumentada, ¿ok? Pues entonces el presidente Donald Trump, con la finalidad de resguardar el corredero de mexicanos que va a haber viendo ese régimen socialista, va a ser para Estados Unidos, ha puesto más duras las leyes, más rígidas, que son las mismas que hace 32 años. Entonces, tú mexicano que apoyas a López Obrador y estás dentro del territorio estadounidense, te vas a tener que ir porque Donald Trump está haciendo la guerra al socialismo. Tú mexicano que vives de las remesas, tú mexicano que vives de lo que te manda tu familia en Estados Unidos, tú mexicano vas a tener que perder. Entonces, tienes que elegir entre comer o tener un poder. Que Dios me los bendiga. Feliz Navidad. Y un saludo a Beto Alfa. Gracias.